Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Comic City. Yo soy Homero y el día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Él es uno de los artistas más influyentes en la escena nacional y sin más preámbulos quiero dejarles con el buen Rulo Treviño. ¡Rulo! ¡Ah! Rulo, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido al programa. Gracias por la ¿Cómo invitación. ¿Cómo te sientes? ¿Qué onda? Háblanos de tus trabajos. Estás presentando un nuevo material. ¿Qué onda? Acabo de terminar la trilogía Nómadas del Yermo. Y bueno, pues es un arco de historia que se compone en estos tres libros y que empezó como webcomic en el 2010, que se termina en el 2013 y se termina de imprimir en este año. Ustedes ya lo leyeron, está bastante, bastante bueno. Pero hablando un poquito de la historia de Nómadas del Yermo, que bueno, para los que no lo sepan, está situada en un Monterrey posapocalíptico. Rulo, platícanos un poquito acerca del contenido. Bueno, trata de la aventura de tres chavitos que tratan de sobrevivir en un mundo postapocalíptico, en un Monterrey destruido, que haya un meteorito, o sea, destruye la tierra. Cazan gallinas para alimentarse, gallinas. Pero resulta que las gallinas son parte de una amenaza que puede destruir lo que queda del mundo. Entonces es una onda cómica de aventuras y acción. De hecho, tú le tienes un nombre a las gallinas, ¿no? ¿Cómo les dices? Gallinas mutantes. Gallinas mutantes, porque yo me acuerdo que eran algo así, escucha como los pollos chidos del apocalipsis. Los pollochidos.com es la página de Nómadas del Yermo. Porque originalmente esa era como la idea, ¿no? Sí, realmente todo se enfocó a las gallinas porque cuando yo estaba chavito teníamos un gallinero atrás de la casa y pues yo viví con gallinas desde que estaba niño, ¿no? Entonces, si quieren ser artistas, chicos, acuérdense, tienen que tener un gallinero atrás para que sean famosos, ¿ok? O mejor, algo mejor, quizá un cerdo o algo. Cerdos, un montón de cerdo, ¿no? O algo así, no sé. Ok, edítenlo, bueno, sí. No importa. Ahí lo corto. Ahora bien, la forma en la que realizaste Nómadas del Yermo, entiendo yo que una de tus influencias, o al menos, bueno, si tú ahorita vas a ahondar un poquito más, la más obvia es un poquito de Mad Max, pero pues la forma en la que lo desarrollas, el formato está sumamente influenciado por el manga. Entonces, ¿cómo resulta esta combinación? ¿Cuáles fueron las ideas originales? ¿Cómo resulta esto de Nómadas del Yermo? Bueno, yo tenía un estilo muy distinto, era un estilo europeo, que fue cuando publiqué La Danza de la Conquista. La terminé de publicar en el 2009. Entonces yo me sentía tensionado, me sentía un poco limitado. Entonces traté de hacer mi trazo más desenfadado, con trazos más libres, más punk, digamos. Y bueno, fue esa estética que agarré para después mezclar este concepto Mad Max, la película de los The Goonies, que es de los 80s. Entonces mezclando estos conceptos nace Nómadas del Yermo, ¿no? Es como así se suscita, ¿no?, la creación de este proyecto. Básicamente es yeah. Y bueno, la estética oriental viene porque yo viví un tiempo en Japón. Mi esposa es japonesa. Entonces tengo mucha influencia oriental a partir de esto. Pero bueno, esas raíces vienen un poco desde más atrás, ¿no? Porque le digo a Katsuhiro Otomo y Akira Toriyama son artistas que me influencian y que me gustan. Bueno, además de Nómadas del Yermo, el buen Rulo tiene un canal de YouTube que es Trevino Art, donde está dando consejos para los artistas noveles. ¿Cuál es la necesidad, Rulo, de estar compartiendo estos nuevos consejos a los artistas? Bueno, es la satisfacción de compartir lo que sé y saber que alguien más puede inspirarse, ¿no? Entonces yo siempre he visto algo que me inspira y bueno, pues de la misma manera quiero regresar este favor que otras personas hacen para conmigo, ¿no? O sea, que es el acto de inspirar a algo, a hacer algo, ¿no? Nómadas del Yermo está allá afuera, está en tiendas especializadas y también está en librerías. Ahora, sé que no es muy fácil poder autopublicar y poder hacer que tu material esté allá afuera. Rulo, ¿qué podrías aconsejarle a todos los artistas que ya tienen un material y que quieren comenzar a distribuirlo? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Bueno, la mejor manera de darte a conocer y de vender un producto es tener presencia en las redes, ¿no? Entonces, si tú estás presente en las redes, de cualquier forma, en Facebook, en Instagram, en YouTube, eso te va a ayudar a tener presencia, a tener proyección y a poder llamar la atención de la gente para que pueda comprarte tu libro o pueda atender a los eventos a los que tú vas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo imprimo, ¿cuántos debo imprimir? ¿100 números? ¿1000 números? ¿Cómo lo distribuyo? ¿Nada más en eventos? ¿Cuál sería la mejor manera de empezar? La mejor manera de empezar, para mí, que a mí me funcionó, es hacer un webcomic. Primero, enfocarnos en la producción, en terminar un proyecto, y ya después de que esté terminado el proyecto, ya le salen pies, ¿no? Porque muchas veces uno quiere abarcar muchas tareas y bueno,
se te bloquea, ¿no? Te empiezas a ver que hay muchos obstáculos. Entonces es mejor primero enfocarte en el material, en la producción, tratar de tener una presencia en internet, que es lo de hoy. Muchos webcomics y muchas tiras cómicas lo han hecho así y han tenido mucho éxito. Y después empezamos a tomar el tema de qué es lo de la distribución y la venta física de tu libro, ¿no? Entonces, chicos, vamos a abocarnos ahorita en sacar material, producir material, así poner material en redes y de ahí ya vemos. Claro. Perfecto. Bueno, chicos, antes de que acabe el programa, a mí me gustaría mucho aprovechar que aquí está el buen Rulo y que, pues bueno, es considerado uno de los máximos exponentes del manga mexicano actual. Entonces, yo estoy seguro que si le hago algunas preguntillas, pues bueno, no va a ser difícil para él contestarlos, ¿verdad, Rulo? No. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Listos? Vamos a comenzar con una pregunta bastante fácil, ¿sí? Para ir calentando motores, ¿ok? Sabemos que dentro del manga y el anime hay ciertos géneros que lo dividen. Por favor, mencióname tres géneros considerados dentro del manga. El shonen. El shonen, muy bien. El yaoi. El yaoi. No lo juzguen. No lo juzguen. Está casado, ¿ok? Estábamos tan cerca, podría ser Yuri, podría ser, bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí, ¿ok? A ver, Rulo, vamos bien, tú tranquilo, va. Siguiente pregunta, niño rata, que están viendo este programa, no ayuden a Rulo, él puede solo, ¿ok? Va, siguiente pregunta, menciona un trabajo de Masami Kurumada que no sea San Seiya. Ni idea. Ah, pues yo podía ser Beta X, entonces pues bueno, va. Homero, voy ganando por varias. Rulo, pues bueno, necesitas trabajar ahí, ¿eh? Aplícate. Estudiar. Siguiente pregunta. Dentro de los géneros también está el anime. Por favor, menciona tres trabajos que sean de Satoshi Kon. Satoshi Kon, ni idea, no sé y me gustaría mucho saberlo. ¿Pero por qué? ¿Es Satoshi Kon? ¿Qué onda? Digo, uno como autor crea, pero digo, tampoco no tengo un consumo así. Disculpa, ¿no? No, está bien. Entonces, ¿significa que a lo mejor tú como autor no significa que seas primeramente consumidor y que sepas absolutamente todo? Claro, no. Yo, mi expresión es mi trabajo. Yo me expreso mediante el cómic. Y obviamente sí tengo autores que me gustan, pero no conozco tanto. Perfecto. Ya saben, chicos, mándenle recomendaciones de trabajo de Satoshi Kon. Por favor. ¿Okay? Última pregunta, ahora sí, redoble de tambor, viene, está sencilla pero a la vez está tricky, está diseñada para que triunfes o para que fracases rotundamente, ¿listo? Ok. Muy bien. El estudio Ghibli fue fundado por Hayao Miyazaki y otro autor, este autor es el director y escritor de La tumba de las luciérnagas, ¿recordamos el nombre de este autor? No. ¡Isao Takahata! ¡Oh, Dios mío! ¿Isao qué? Isao Takahata. Oh, ya aprendí algo, ¿eh? Bueno, entonces para tener un poquito de retroalimentación acerca de influencias y de autores del anime y del manga, entonces, ¿cuáles son tus autores preferidos o cuáles son, Rulo, los que te influencian? Bueno, de mis mayores influencias hay un cómic que se llama The Gunsmith's Cats. ¿Sabes quién es el autor? No, la verdad desconozco. Bueno, es Kenichi Sonoda, dibuja genial los automóviles. Soy muy fanático de cómo él dibuja todo lo que son los automóviles, las armas, los encuadres. Y bueno, de los más comerciales, Akira Toriyama, Katsuhiro Tomo y bueno, Sean Gordon Murphy, que es un artista americano que tiene también cierta influencia manga, también europea y también americana. Y bueno, esos son mis grandes. Sí, porque de hecho ahorita Gordon Murphy está trabajando en Tokyo Ghost. Sí. Entonces, muchas de las secuencias que él hace me parece que están muy influenciadas por todo el trabajo del anime y del manga. Entonces, me parece bastante interesante esto que todos los artistas, distintos artistas, pueden tomar influencias o pueden tomar ideas de otros géneros, de otros ambientes, de otros países. Eso está bastante padre. Así es. Entonces, ya saben, chicos, pueden usar referencias de todas las que se puedan. Mezclen. Y hagan su estilo. Mezclen. Bueno, chicos, eso es todo por el programa de hoy. Rulo, muchas gracias por haber venido al programa. Primer programa del año con invitado de lujo. Rulo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos contactarte? ¿Dónde podemos hallar tu trabajo? Bueno, trevinoart.com es mi página personal. Ahí están todas mis redes sociales. Trevinoart YouTube es así como que lo que más actualizo, ¿no? Cada semana subo un video. Y bueno, Facebook, Trevinoart. Todo es Trevinoart en mi vida y me llamo Trevinoart.
Así que chicos, ya lo saben, Nómadas del Yermo, 3 números, ahí termina el arco, el material está increíble. ¿Les gusta el material? ¿Les gusta la secuencia? ¿Les gusta la historia? Pongan en los comentarios, hashtag martes de cómics, hashtag mi cómic favorito. Aquí están todas nuestras redes sociales y ya saben, si van a leer un cómic, que sea cómic independiente. Yo soy Homero, él es Rulo y esto fue Comic City. ¿Cuál es esa necesidad de estar buscando nuevos recursos? Bueno, yo creo que es más... La verdad no entendí la pregunta. Okay, lo reformulo.